Mahler. I'm supposed to be his daughter. Wim? Yeah, do you know him? He's dead. Gustavo, espacio. No puedes decirlo. O sea, neta, no pensaste ni cómo me iba yo a sentir, o tu jefa. Eres una pinche egoísta. Toda la vida te la pasas corriendo, huyendo. Por eso chingado te fuiste. Que viniste a buscar a tu papá, ese es un pinche pretexto. Justo las dos películas que hicimos fueron dos procesos diferentes. Aunque ambas son independientes y ambas son con fondos propios. La primera fue bajo el esquema en el que se levantan la mayoría de las ficciones, con una preproducción bastante larga, en la cual se basa en un guión, ¿no? Y vas haciendo la preproducción incluyendo los elementos con todos los departamentos que se involucran, arte, locaciones, vestuario, maquillaje, actores, ensayos, todo lo que involucra el proceso de preparar una película y después llegar al set. Esa fue Bañistas. Y la siguiente pues fue un proceso mucho más exploratorio, donde no había un guión propiamente escrito, sino una escaleta que era la estructura y la guía para poder construir la narrativa, la anécdota a contar. Pero ahí fue hecha de un modo mucho más libre y con un riesgo mucho mayor, ya que utilizamos los elementos de la realidad a los que nos enfrentábamos en ese momento. Muchas de las locaciones sí las habíamos podido apalabrar o encontrar previamente, pero otras eran en el momento que íbamos, los poquitos que éramos el crew, caminando y decíamos vamos a filmar ahí, pedíamos un permiso y nos dejaban entrar. Y en ese momento adecuábamos la secuencia a contar, que sabíamos qué se debía de contar, qué debía narrar esa secuencia, pero la adaptábamos a las condiciones de la realidad, a la cantidad de gente que había en el sitio, a cómo funcionaba la luz, a la disposición del lugar, el trazo se adecuaba a eso, etc. Entonces, por eso hablamos de un ejercicio de reacción constante, que fue lo que representa Bruma para nosotros como método, ¿no? Es la reacción de los actores en la improvisación de lo que se tiene que contar, pero también es la reacción de una producción ante una locación y ante los factores de la realidad que no controla, y la reacción de la dirección a lo mismo, y también de la fotografía, ¿no? Se usa, la mayor parte es luz natural, entonces también es un modo de adecuarse a lo que la realidad ofrece, y solamente vas como transformando pequeños factores para construir una ficción, pero con los elementos que la realidad te está dando en ese momento. Pues es una ciudad muy amable para filmar de este modo. Era muy accesible los sitios, la gente era muy accesible, y la propia cultura alemana, que es muy respetuosa y poco intrusiva hacia el otro, permitió que pudiéramos filmar en el metro y no tuviéramos a la gente pajareando a cámara, ¿no? Por ejemplo, que eso en la Ciudad de México hubiese sido muy complicado, porque seguramente hubiéramos tenido gente saludando en la cámara y este tipo de cosas que hubiera roto la ficción por completo, ¿no? Entonces tendríamos que haberlo abordado de modo distinto. Allá eso fue, la propia cultura fue muy útil para el sistema que utilizamos, ¿no? Pues creo que es un tema que siempre ha estado en la mesa, la identidad, ¿no? No solamente de esta época, sino de siempre. Y de algún modo las expresiones artísticas tratan de buscar eso, de explorar eso, el quiénes somos o el quién es el personaje. Entonces me parece que es algo recurrente como de la propia naturaleza humana, ¿no? En este momento lo que me parece particular de Bruma también, o lo que me parece que entra en un contexto pues muy actual, es alrededor de las decisiones que toma la mujer dentro de una sociedad que sigue siendo conservadora, a pesar de que pretende no serlo. Y ese es el modo en que el personaje de Martina rompe con lo que estaría preestablecido por su propia cultura y el medio en el que se desarrolla. O sea, ya tiene una pareja con la que va a tener un hijo, y ya tiene un trabajo que le consiguió la familia, y vive protegida o cobijada bajo el seno de una familia de recursos, porque no tiene necesidades económicas, no va por ese lado su conflicto. Sin embargo, ella no se siente
que pertenece a ese lugar y que ese no es el lugar en el que debe de estar, y rompe, entrando o generando un conflicto, pues justo moral o ético, o generando esa pregunta de qué tan permitido o qué tan válido es que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo en tener un hijo o no, frente a lo que la sociedad le impone, ¿no? Y a las relaciones que tiene frente a la pareja y a la familia y al trabajo, y qué tan libre es de decir, ¿saben qué onda? No quiero nada de esto, me voy, ¿no? Eso fue un poco lo que intentamos explorar también, y creo que eso entra en un panorama muy actual de la mujer en nuestra sociedad. Uh-huh.